Buenas tardes a todos, soy el árbitro muy fuerte, ¿se escucha? 1, 2, 3, probando. Ahí está, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, soy el árbitro internacional Juan Durán. Voy a estar arbitrando el torneo junto con Aime y Alejo. Alejo, ¿no? Junto con Aime y Alejo, estar arbitrando el torneo. Lo que les voy a decir es que el torneo es un IRT, válido a Leo FIDE, por lo tanto se van a aplicar todas las reglas FIDE, van a contar todas las ilegales, a la primera ilegal es un minuto para el rival, la segunda ilegal se pierde la partida. Recuerden que no se puede jugar con dos manos, solamente se puede jugar con uno, si ustedes juegan con dos manos se considera un movimiento ilegal, eso es muy importante. Si tienen algún inconveniente con eso, uno de los consejos más importantes es, bueno, poner una mano no debajo de la pierna para no tener que utilizar las dos. ¿Está bien? Eso es muy importante, sí, es una enseñanza acá del torneo. Recuerden también, ¿no?, que bueno, están jugando en el reloj siempre va a estar mirando para este lado, es decir, por ejemplo allá, el tablero del lado, por favor, si pueden poner las negras y ir acomodando las piezas para dar comienzo. El fixture ya está publicado, ¿sí?, y al lado de la izquierda van a encontrar el número de mesa al cual ustedes tienen que ir acomodándose. Siempre el que está a la izquierda va de blancas y el que está de la derecha va de negras, ¿está bien? Bueno, les deseo éxitos a todos y los están acomodándose, por favor. Ah, celulares, muy importante. Celulares apagados. Celulares apagados. No se puede manipular el celular. Si manipulas el celular, se pierde la partida. Yo tenía que pedir, ¿no? Miren, ¿no? Yo voy a jugar, ¿no? Sí, vas a jugar. Antes de decir. Pero aparte, apagado el tener. Sí, no. Yo me pongo al lado del público. Si quieres, mejor para el público. Está metido en el micrófono. Ponga un saludito para la cámara. A tu público, a tu gente. Piense. Que te va a ver en acción ahora, tanto que nos criticaste. No, que se había suspendido la compra. Y el 16 de sábado, ¿no? Correcto. De ese sábado, un sábado.
El número. ¿Está bien? Estemos atentos siempre a los números. Eso es muy importante. También saqué el número de clasificación para que no se confundan. Una de las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta es pista tocada, pista movida. Sí, sabemos que hay algunos jugadores que son amateurs, que es el primer torneo. Y también tenemos otros, la presencia de otros grandes maestros, ¿no? Que son jugadores profesionales. Está Robert Guasti de Estados Unidos, ¿no? Representante de Estados Unidos. El ex campeón argentino Diego Flores. También lo vi por aquí, ahí, Alcorín, que no sé dónde está sentado, porque está por acá. Ah, acá está, al lado mío. Están los maestros pibes de Juan Gaitán, Pancho Fiorito, que tiene unas ganas enormes de jugar, ya sé. Está el maestro internacional Fabián Fiorito. Así que tenemos jugadores profesionales y también tenemos jugadores de primera amateur. Y obviamente está el reportero de ella, pero además de todo eso, claro, los maestros internacionales de ella. Claro. Y después tenemos a la pirata de siempre, el tiburón, muy conocida acá en Neuquén, y a la pirata de Armando Cortés. No, que va a estar acá animando también el torneo. Pero también sabemos que hay personas que son amateurs, y sí les digo que pieza tocada, pieza movida, lo que es, bueno, obviamente no se puede comentar las jugadas, eso es muy importante, está bien. Y naturalmente, una vez que termina, tiene que decir el resultado a los árbitros. En el caso, en este caso está Aimee, de aquel lado, de este lado estoy yo, Juan, y por el otro lado está Alejo. Una cosa más, si hay algún movimiento ilegal y todo, cuenta recién cuando nos la avisan nosotros. Si ustedes no tienen el reloj con el botón del medio, el botón de pausa, y no nos llaman, la ilegal no va a contar. Eso es muy importante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. ¿Apagado? ¿Puede ir sobre la mesa? Bueno, la mesa puede estar, tiene que estar apagado sí o sí, no puede estar silenciado, no es un torneo de carácter internacional. Persona que tenga un celular prendido, persona que le suene el celular, persona que manipule el celular durante la partida. Y eso es muy importante, ¿está bien? ¿Ilegal pierdes? Ilegal no, la primera ilegal es un minuto para arriba, la segunda ilegal pierde la partida. Muy bien, les deseo chicos a todos.
Thank you.
Esa que tiene su mensaje. Yeah, I was reading officially. I don't know. You can
Segunda ronda, Víctor publicado, lo vamos publicando. Se imagina que acaba de jugar acá. Estábamos ubicando. ¿Qué te ha dicho? O sea, primero 18 meses que están acá.
Tercera ronda, Víctor Conecado. ¿Cuántas? No, si tengo dos. Sácame el sombra, por favor. Vos sos Robert. Ya viene picado. Dice que le suelto las pies. De lo que está nada, se viene de clásico. No, yo hice así el rey, me como por el tocante, me voy a hablar, me parece que nada más me da tanto. ¿Ese cómo este año, boludo? Es muy salvado. Resultado, creo que pasa. Me tengo miedo de que haya chata. Igual empatamos. No, Espera. No se haga la
Dar la partida estelar está en el mezclador. Bueno, ya arrancó una peta.
Το κομμάτι. 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 Ya estamos yo, pues me encuentro igual, ¿eh? Solo hay que ser. Ah, sí. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Yo con alguien, ¿qué tío? 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 Dense un abrazo, dense un abrazo. Che, venga, güey. No, que voltear yo, boludo. No tengo que Ah, si yo no puedo ir a por la gente. No puedo llegar a mi programa, no puedo ir.
¿Cómo? ¿En qué mes estaba? Cuarta ronda, picture publicado. Nos vamos ubicando. Claro, después de que muerto el violín, yo con la ficha de sangre. Genio. Pero, no, yo sí. Pero, chico. Yo vengo. Pero, para ver. Dame una cena. Usted me hizo una Claro, ahora entiendo. Listo. Che, che. No, pero tengo que sacar la telefone. Tiene la pregunta, pero la. Se te la juega también. Dando. Esto lo mandás y es un fragmento para un curso de microfilm. Claro, yo tengo que quedar en el. Hacemos silencio. Muy bien, jugador de pieza blanca, pueden comentar. Yeah, I'm going to ask you to come over. Can you just wait?
Thank you.
I think all of them.
Venga. Ah. No, I know, but Mr. Diaz, Fernando Valderrama in me. Siempre fue delante por el bate Fernando. Muy bien, pero no te estrucho. Con verdadero. Ya, para que le pregunte. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos ubicando, fixture publicado. Vamos ubicando. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto? Laciano. Ah, ya, la 18. La mesa 18 con negra. Claro.
Y ahorita lo que me dio el doctor Sainz, me ha hecho algo de la ciudad. Tengo un sueño, pero bueno, lo sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasó en el río? ¿Te aflojó? Oh, horrible, ¿te cuándo más? ¿Cuándo más? No hay mucha gente. ¿Qué vas? Sí, claro, no. Víctor publicado, nos vamos ubicando.
No, vamos ubicando. No, 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 ¿cuántos son? A ver. Igual se mantiene, se mantiene. Sí, se mantiene. Pero es un buen. En la última, pero te imaginas, me sacó te coge el punto, pero te olvides. Vamos, ubicando. Jugaste en la misma mesa igual. Pero. Sí, ya sé, está corregido. Pero igual está corregido, ¿no? Ya está corregido en internet. En internet figura. Acá es lo que mando a ver ahora. Porque este mejor, me gusta. Y estaremos bonitos en el árbol. Zambrano, 19 la juega. Muy bien, jugadores de pieza blanca, pueden comentar.
这是什么？这是什么？
No, Melanie no, Marisol. Última ronda. Ya, publicado. Nos vamos revisando. Ah, no, ¿cuatro con Caetano? Sí. Entonces,
No, pero venía a explotar justo los que vienen a explotar. Ah, no, vamos a tapiola. Igual de las de la octava. Vamos a tapiola, ¿eh? Que vas en vivo. ¿Eh? Amigo de ¿Vos sos acá de Río Negro? Sí, de acá de Río Negro. Muy bien, cuadra que está blanca, puede comentar.
Qué raro. A ver, a ver. ¿Está ahí algo? ¿Tiene algo para comentar? Se está escuchando, lo que más me importa. No lo quiero decir. Hola. Un momento. Quiero hablar. Escuchame una cosa. Acá,
me hablas a mí solo de forma rara. ¿Qué te ve ahí? ¿Qué para? ¿Qué pasa? De repente me dice, a mí me la regaló una vez. No, son de viejos. No, regalo para eso. Un regalo. Pero que ni a propósito parece. No, 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 la última, ¿cuándo eres jugar? Maricón. No, 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 no